He tenido la oportunidad de seguir tu carrera desde los inicios en el teatro musical y obviamente que en la academia. Y hay una cosa que creo que es muy característica de Carlos y es la sencillez por la cual has ido cosechando muchas fans alrededor de todos los países que has visitado. Pero yo tengo una pregunta muy específica y creo que ellas la quieren y la solicitan. Y es, ¿qué piensa Carlos cuando en cada uno de esos lugares regresa a su habitación y ve todo el éxito que está consiguiendo y que un día anheló? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cómo te ves? Hablo musicalmente hablando, esa Sí, es la parte. ¿Cómo ves esa retrospectiva? ¿Has cumplido? ¿Quieres más? ¿Lo soñabas? ¿Cómo ves eso, Carlos? bueno, obviamente quiero mucho más, ¿no? La idea de visitar país no solamente es visitar, porque bueno, cualquiera puede visitar los países, la cuestión es que suceda algo en ese país, ¿no? Como ha pasado en España, como empieza a pasar en otros más. Con este disco, El Verano Existe, tenemos tres temas de telenovela, uno en México, que fue Solo Tú, de una novela TV Azteca que se llamó Hombre Tenías que Ser. Tenemos en Telefe, en Argentina, en la novela La Vida.